Bueno, ya tenemos la pieza aquí. Esta pieza va aquí y detrás de la turbina por acá. Bien, bien, bien por acá. Va. A ver si se puede ver. Va por ahí. En ese tubito. So, lo que hicimos fue, lo drenamos completo, se lleva 11 galones de coolant, de antifreeze. Me salió en $50 la manga esa, 56, más los galones de coolant, que me salieron alrededor de, total, todo me salió como en $120. So, decidí ponerle las presitas nuevas, la abrazadera nueva. So, las viejas no tenían nada, pero no sé, me dio por cambiársela. Nada, mi gente, quería darle ese dato. Si ustedes pueden hacer su trabajo, hacer el trabajo ustedes mismos, mejor. No tienen que, ¿cómo se llama? Buscar el ángulo perfecto, que la luz me está molestando. Si pueden hacer el trabajo ustedes mismos, háganlo. Hay mecánicos que son buenos y te cobran decente. Hay otros que pues no son tan decentes y te quieren cobrar un montón. Pero nada, mi gente, muchas bendiciones. Vamos allá, vamos a terminar de hacer eso y como vieron, ya luego pues les enseñaré por ahí cómo es el cuento. Pero más o menos eso, ponerle esas piezas para atrás, apretar y vamos a correr. Nos fuimos. Tuvimos que parar ayer. Buenos días antes que todo. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que tú veas este canal. Ayer veníamos de Fletcher y el camión empezó a subir la temperatura y la causante de la situación fue esta cuestión que les voy a enseñar, esta manguita que estaba tocando el oil cooler del motor. Esto lo que hace es que enfría el aceite del motor. Y de verdad que está fuerte para sacar la manguita esa. Pero gracias a Dios no tuve que desmontar todo eso de ahí. Buscamos la lógica, la situación, quitamos lo mínimo. De nuevo, gracias José por el tip. Busca de la lógica, trata de quitar lo mínimo que se pueda. Lo único que quité fue voy a enseñar aquí el filtro del aire, esa tubería, esta y la tubería que completa aquí, que va a la turbina. Me la tengo adentro allí. So, esperamos ir a comprar la pieza a esta hora, ponérsela y entonces así poder ir a entregar, a ver si puedo salir hoy en la noche y entregar la carga que tengo, que la tengo aquí en mi casa. No me gusta traer cargas para aquí. Saludo, Michelle. Marco, mi hermana, saludos. Pues como le estaba diciendo, a ver si por lo menos puedo entregar eso. Un service road me hubiese salido un montón de dinero. Gracias a Dios aguantó y llegó hasta aquí, hasta mi casa. Era una gotita más o menos sabrosa, pero gracias a Dios no botaba, me paraba, le echaba y vámonos.
me vino a la mente cuando se me rompió el motor. Y de verdad que una rotura de esa índole no, no es. No, muchacho. Pero gracias a Dios pudimos llegar. Lo que vamos a conseguirle esta manguita, que posiblemente alguno salga como algunos $80, $90 por ahí. Este pedazo de manga que está aquí, aproximadamente como $90, más o menos. Y esto, si hubiese pagado a alguien que lo viniera a hacer, aproximadamente estuviera pagando como algunos $250. Ahí me ahorré ese billetito. Perdimos un día de trabajo, pero es mejor perder un día de trabajo que perder meses, porque cuando se rompe el motor, te tienes que, si no estás bien preparado, te vas a tener que chavar, vas a tener que aguantar 2 o 3 semanas. Pero nada, me tomó un ratito sacar la manguita esta, porque como me había movido del camión, estaba un poquito caliente, pero ya por fin, gracias a Dios, la sacamos. Vamos a buscar la pieza y a montarla, y en nombre de papito Dios, que todo siga funcionando bien. Bueno, muchas bendiciones por ahí, se me cuidan. Acuérdense de suscribirse a Rico 930, esto va para allá. Muchas bendiciones, allá hay muchas cosas también. Dios le bendiga. Chaito, chao.